Hola, ¿cómo están, Scarla? Gracias por estar nuevamente en mi canal. Hoy les traigo un proyecto que me tiene enamorada. No sé cómo no lo vi antes, pero bueno, todo llega en su momento. Estas se llaman junk journals, diarios al estilo vintage. Con lo que hice fue que teñí las hojas con café. Se puede hacer con café o se puede hacer con té. Me imagino que ustedes, a lo mejor ya muchos de ustedes habrán visto de lo que se trata un junk journal. Están por todas las redes sociales. Me di cuenta ahora que me puse a investigar muchísimo. Y bueno, ahora mismo yo estoy leyendo un libro que me gusta mucho de crecimiento personal y decidí hacer este journal para mí. Tengo mucho, 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 mucho rato que no hago nada para mí. Todo lo que hago o lo vendo o lo regalo. Entonces, bueno, este es mío, mío, mío. Y por lo tanto lo hice totalmente a mi gusto y destinado a lo que yo lo quiero usar, que es al libro de este libro que estoy leyendo, Crear Espiritual, de John Roger. Y me gustó mucho y al final tiene un proyecto de unos 15 días para escribir durante 15 días unas actividades. Así que yo voy a usar este yo, ¿no? Lo quise hacer muy sencillo, el color me gustó mucho, lo que hizo fue envejecer un poquito los bordes y ponerle estos brochecitos de metal a las esquinas. El lomo solo le puse tres cintitas, la del centro, que es la que usé durante el libro, y las dos de afuera que terminan tapando porque este libro, este journal es cosido, entonces se notan aquí el hilo. Y aquí pues solamente quise poner estos adornitos, puse estas florecitas de Tim Holtz y puse estos brochecitos metálicos que dice Made for You. Me parece que este es de AliExpress, alguna cintita, alguna otra material de tela. Y este, bueno, que lo compré en una tiendita vintage que tengo aquí en Downtown de mi casa. Y un poquito más de cinta de la misma que usé de encaje dentro del álbum. El cierre trae dos agujeros para ponerle los ojales por atrás y por delante. Y esta pequeña llavecita que la relaciono mucho con lo que estoy leyendo ahora. Tenía aquí, esta es una carátula de un libro que ya yo no usaba. Lo que hizo fue quitar el libro y ponerle mis hojas. Pues aquí tenía el nombre del libro, entonces ya pues lo tapé con este y ya quise dejarlo sencillo, no quise hacerle mucho porque me parece que adentro es donde tiene todo más especificado. Pues entonces abre con estas cintitas de los lados y es totalmente vintage. Estoy tan enamorada, me fascina, estoy contentísima con el resultado, me gusta mucho. Esta es la portada, la primera portada, pues ya la hice solo para poner aquí notas o tarjetas. Y estos son dolis. Todo está teñido con café. Creo que todavía huele a café porque lo terminé no hace mucho. Y unas cuantas hojas que imprimí con algún que otro detalle, cositas que me gustan o relacionadas con el libro. Y bueno, aquí va esta tarjetica. Y todas las hojas van siendo así que va una tarjeta y son base, usé muchos retazos que tengo en mi cajita de retazos de papeles que me gustan, pues los usé mucho acá. Esta hoja tiene cinta encaje, mejor dicho, que cinta encaje. Y estas marcas marroncitas son hechas con un stencil y con Distress Ink de Tim Holtz. Le puse Distress Ink y usé una que otra hoja rosada, así que pues este es otro bolsillito. Y también usé un poquito de una que otra tarjeta o adorno o embellishment. Les cosí con la máquina de coser, les puse algún zigzag. Y así van todas las hojas. Dolly, imagino que aquí se pueden poner alguna que otra notita. Ya como lo vaya llenando, pues ya iré sabiendo qué ponerle. También usé hojas de papel cuadriculado. Este que está aquí es otro stencil. Y este es un bolsillito. Y tiene un poquitico de material, un lacito con una cintita. Y estos bricks, estos ladrillitos.
Y bueno, así va con otras tarjeticas. Aquí le puse una adornita de flores que usé anteriormente con, no sé si recuerdan el álbum de bodas que hice, que me quedaron unas cuantas florecitas y más o menos combinaba el papel. Así que esta cintita, este es como un velo, un tul. Esta es una cintica como lonita. Y estos son unos embellishments de tela. Los puse de a poquito. Aquí está otra hoja con encaje. Aquí tengo otro bolsillito, otra tarjetita. Y aquí este es una tacita de té, pero es así muy vintage. Y bueno, aquí tengo unos sellitos de cristal que tenía, no cristal, pero vengan puntitos. Qué bonito, me encanta. Estoy tan enamorada de este journal. Ya voy a hacer, ya me encargaron dos y los voy a hacer, pero este dije, el primero me lo hago yo. Este doble está Noviembre. pegado. Y este, miren qué lindas las marcas. Este queda al hacer este, al ponerlos, empujarlos en café y sacarlos, pues se le, con una servilleta le exprimí otras goticas más y pues quedaron esas marcas así. Estas son de EK, la engrapadora de EK, son estas grapas gruesas. Este es un pedacito de cinta. Queda así por atrás. Aquí está la suave Hello Kitty. Y más números, más plantillas, otra tarjeta. Esta no tiene nada, esta es solo de los lados. Para escribirle cualquier cosita acá. Esta también es de la colección de Ephemeras Vintage de Tim Holtz. Ephemeras. Y esta es una tarjetita también que viene en este paquetico de Ephemeras Vintage. Aquí este Dolly también agarra. O puede ser de notas. Y este es otro. Ya este, creo que se me haga muy largo el video, pero bueno. Quiero mostrarles porque está tan bonito todo. Aquí, y Está aquí la está cinta. otra grapita con un poquito más. Ya queda como un marcador. Aquí está una hadita. Este es el significado en un tomo de diccionario de la palabra curiosidad. Y este, espero que cuando escriba se vea por de, lo que hice con intención de cuando escriba se vea por debajo. Por ejemplo, aquí tengo unas frases del libro que estoy leyendo. Entonces, cuando ya escriba, se vea por debajo. Eso se las voy a poner, no se las he puesto aún. Le voy a poner estas frases. Este es un bolsillo y cabe tarjetitas. Este es un ganchito de metal, un lacito. Y este también está cosido, no se nota bien en la cámara, pero está cosido en zigzag. Y este es el centro. Y este es un marcador que quise dejar ya cuando amarré los signatures. Y es un brochecito de metal, me parece que es de AliExpress, y un lacito de cinta. Esto lo puedo poner por cualquier parte. Y el otro, pues como quedó ahí largo, le puse estas florecitas, que también las ven aquí abajo. Son florecitas de cuando amarré los signatures. Y bueno, así pasa todo. Me imagino que habrán aquí esta otra grapa con otro encaje. Otras cositas que ponerle y decorarle. Esto yo lo quería así bastante sencillo. Es el primero que hago, así que no quería llenarme con muchas ideas y muchas cosas. Pero aquí va este. Y aquí también. Ah, no, este no lo pegué, lo dejé abierto. Pero por supuesto tiene. El cielo es el límite, como se dice. Y tiene muchas, muchas, muchas ideas para hacer. Depende del tema que quieras hacerlo. Pues ya verás los diferentes dibujos o las efemeras que consigas. Esto aquí le puse unas cuantas hojitas con notas de música. Y todos estos pedacitos con que hice las tarjetas y los bolsillos son pedacitos de scraps, de mi caja de scraps. Uy, este qué lindo. Me encanta. Aquí le No se puse de que antoja. cuando escriba, a ver, se vea. Esa es mi intención. Vamos a ver cuando lo ponga el lapicero que escriba a mano, pues se vea. Y aquí está otro broche como glossy accent. Pero no las Esas hice hice yo. yo, ya las compré hechas. Aquí está otro adorno. Aquí está un sobrecito que se abre, se me para meter acá. Este ya no lo amarré, sino que lo pegué con hot glue. Y este es otro embellishment de tela y otra grapita. Y la otra parte del de música y otro de tela. No, este no es de tela, este es de papel. Y aquí está para otro bolsillo. O para tags o documentos, como sea. Y aquí está otra página. Y esta sería la última página. Que continúa el Dolly. Y ya al final, pues otro bolsillo.
También lo quise hacer sencillo, solo con un bolsillito. Y bueno, espero les haya gustado. Así que bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias y hasta la próxima.